Y hola, ¿qué tal mis amigos de Huachando El Salvador? Pues este día nos encontramos, miren, adivine dónde, en el mirador turístico Joyas Negras. Aquí estamos, miren amigos, en el mirador turístico Joyas Negras. Usted puede decir, ¿dónde es eso? Pues eso es acá, mis amigos, en la carretera que conduce del desvío de Opico hacia Quetzaltepeque, por la pista del jabalí, por ahí, por esa zona estamos acá, bien, ahí estamos en el observatorio. Miren qué bonito, aquí hay una inscripción, aquí dice, vamos a ver, leamos lo que dice aquí, ahí dice observatorio turístico Joyas Negras, ahí dice municipio de Quetzaltepeque, departamento de Libertad, Cosatur, Pueblos Vivos, El Salvador. Ahí dice el playón, erupción 7 de junio. Miren aquí. Ahí dice. El playón dice erupción 7 de junio de 1917. Ahí está señalándonos, ubicándonos. Aquí dice el Picacho, miren. 1960 metros de altura sobre el nivel del mar. Y aquí está el boquerón que está para acá. Ya lo vamos a ver en vivo y a otro color. Ahí dice el boquerón, 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. Miren. Ahí está. Observatorio turístico Joyas Negras. Observen. Va. Y ahorita les vamos a mostrar ya en vivo. Miren. Lo que acabamos de ver acá, lo que estamos viendo acá, lo vamos a ver ahorita aquí. Miren. Allá está. Allá está lo que es en la realidad, el paisaje. Y aquí, bien, está en el dibujo. Observen. Bien. Allá está. Aquí vienen muchas personas a observar lo que fue esa erupción que hubo en el 7 de junio de 1917. Aquí vienen a observar lo que fue la erupción. ¿Ven? Ahí andan unas personas por ahí. Pueden observar, ahí andan unas muchas personas por ahí. También disfrutando de la... ¿Ven? Excelente. Allá podemos ver también otras personas que están tomando fotos, están observando acá lo que es el centro turístico. Ya vamos a ir a caminar por ese lado. Allá se mira lo que es el Picacho, aquel que se mira allá, el más puntudo es el Picacho, aquel de ese de ahí, ese que se mira ahí, es el Picacho, tal vez lo vieran ustedes por ahí. Aquel que se mira por ahí, este que ahí, el Picacho, y este que se mira por acá, ese de ahí, es el Boquerón. Ya vamos a ir a caminar ahí para que vean cómo está el ambiente.
mucha gente tomándose fotografías. Aquí. Qué bonito. Miren qué bonito. Miren qué bonito como se mira. Bueno, vamos a ir a caminar. Vamos a ir a caminar para que vean cómo es aquí. Este lindo lugar. A ver qué bonito, miren cómo está este lugar. Vamos a ir a recorrer esa parte de ahí. Buenas tardes. Esta es una roca fundida. Estas son rocas fundidas. Esta es lava. Esta es una roca fundida, miren. Miren. Miren cuántas rocas hay ahí. Por aquí como que hay un pequeño también. Vamos a ver. Bien. Todo lo que miran, todo esto. Miren. Son kilómetros de roca fundida, de lava. Miren cómo son las rocas. Esto es lo que hizo erupción el volcán de San Salvador. Y aquí vamos. Bien, vamos caminando aquí en las rocas. Hay que pararse bien porque estas rocas tienen mucho filo. Son muy filosas estas rocas. Las rocas son muy filosas. Hay que tener mucho cuidado. Caminando por ahí se mira como que tipo un caminito, más o menos se mira dónde se puede uno parar. Si uno se llega a caer en estas rocas, uno se puede lastimar, se puede herir. Porque ya les voy a mostrar una, miren. Eso es extremadamente filoso. Esto tiene un filo criminal. Miren. Esta roca, esto tiene un filo criminal. Entonces, si uno se llega a resbalar o a caer, es peligroso que se corte. ¿Miren? Por eso hay que tener mucho cuidado al venir aquí. O sea que es una recomendación para todos mis amigos. Una recomendación para todos, que tengan cuidado porque estas rocas son pero extremadamente filosas. Cuando vengan por acá, tengan cuidado de no traer personas mayores de edad o de la tercera edad, que no anden caminando en estas rocas porque, miren, se pueden herir. Así es que vamos caminando por las rocas. Buenas tardes. La impresión del lugar, ¿cómo le parece todo? Me ha gustado este lugar, nunca había venido acá y sí me ha gustado bastante. Uh-huh. Es un lugar bastante cómodo y tranquilo. Sí. ¿Verdad? Así es que es bien agradable. ¿Y qué impresión le da que en 1917, en que fue la erupción de esto? ¿Qué impresión le da en ese momento que hizo la erupción? Porque vemos ya solo la roca volcánica, ¿va? Pero en ese momento, cuando la lava venía bajando, bueno, nunca se ha puesto a imaginar eso. Sí, yo pienso que ha de haber sido algo terrible. Sí, ¿verdad? La verdad. Para las personas que viven a los alrededores, porque dicen que antes vivían personas por el lugar. Es cierto. Sí, esto ha de haber sido bien impactante, la verdad. Sí, ¿verdad? Así es que, bueno, aquí estamos viendo estos escombros. Primera vez hemos venido y nos ha gustado. Les ha gustado, ¿va? Lugar turístico. Turístico.
pero lo visita de aquí nomás. Sí, de San Salvador. ¿Me podría regalar un saludito para los amigos de Huachando, Salvador? Saludos. Ok, gracias, gracias. Bueno, aquí tenemos otra amiga también que tiene otra impresión. Bueno, este lugar me parece maravilloso porque esto es una prueba de la naturaleza que es viva, ¿verdad? Así es. Y también, bueno, me imagino que cuando se dio este evento en 1917, pues ha de haber sido algo para nosotros, o sea, para nosotros como humanos una catástrofe, ¿verdad? ¿Sí? Pero pues algo normal de la naturaleza que los volcanes entren en erupción. ¿Sí? Así que todos los que quieran venir y puedan venir a visitarlo, pues bienvenidos. ¿A usted le ha gustado mucho? Sí, me encanta. De hecho, a mí me encanta lo que es la naturaleza, lo, buscar lo verde, ¿sí? Porque eso lo reenergiza a uno, ¿verdad? Sí. Así que por eso, con esto de la pandemia que hemos estado encerraditos, sí, pues hemos aprovechado salir para desestresarse, sí, un poco. Exacto. Para recargar energía. Así es. ¿Le podría hacer una invitación a los amigos que nos miran afuera del país a que vengan a visitar El Salvador y sus lugares, sus paisajes, no sé? Sí, claro. A todos los compatriotas y turistas, ¿verdad? Sí. Que no sean de aquí de nuestro país, pues una atenta invitación para que puedan venir a estos lugares hermosos, contemplar la hermosura de la belleza natural. Así que anímense y vengan a visitarnos. Serán bienvenidos aquí en El Salvador. Ok, gracias. Un saludito ahí para todos los amigos. Bye. Gracias, gracias. Cuídense, pásenla bien. Feliz día. Gracias. Gracias. Así es que amigos, pues miren, esas son las expresiones que tienen las personas acá que vienen a visitar este lugar. Pues es un lugar ya turístico, ¿verdad? En aquel tiempo, pues quizás fue un lugar en 1917, que fue un lugar que, pues quizás en ese tiempo dio pavor, ¿va? Pero pues que ahorita ya es turístico y la gente viene a tomarse fotos, viene aquí, bueno, a muchos lugares. Así que mis amigos, con este videito del observatorio turístico de acá de las Joyas Negras, nos despedimos para todos ustedes. Pasen feliz día, bendiciones para todos, cuídense y ahí nos guachamos. ¡Salud!